unan a sus huestes, ¿no? Claro, Gonzalo Guerrero le dice, no ves, manda a decirle, ¿no? Sí. Ya tengo orejeras, tengo narigueras, sí, tengo unos chiquitos muy guapos y yo me quedo aquí. Sí. Y luego el otro que era más bien místico, así un poco muy religioso, que rezaba las horas. Su libro de horas. De horas, sí. Aguilar. Él se presenta a las tropas, a que llenan los españoles, y le y dice, yo soy de Écija, de Écija. Y lo veían tan quemado, tan tostado, que creyeron que era un indio. Sí. Ahora les iba a ser valiosísimo, porque después con la Marina, la Malinche, que además yo creo que no es nada de traidora, es una mujer inteligentísima, sí, tienen un sistema ya perfecto, pues no perfecto, por lo menos automático, de traducción, ¿verdad? Hernán Cortés le habla a Aguilar en español, Hernán Cortés le habla en maya a Marina, y Marina va a hablar en náhuatl, ya allí en Zempoala, uh-huh, con los primeros mexicas que se encuentra. Es una cosa magnífica que tuvo, y de veras, son dos encuentros muy diferentes. Bueno, aquí precisamente vemos la importancia de ese encuentro, de dos mundos, que inicia precisamente en ese instante en que empiezan a entrar en relación, ¿verdad? Finalmente llegan a las costas veracruzanas, allí pues ven que hay una cierta forma de recibirlos bien por causa de Moctezuma, es decir, se le brindan bastimentos a los españoles, se les dan ciertas pues garantías, y se quejan de inmediato y dicen, es que el señor detrás de los volcanes nos tiene sometidos, ¿verdad? Con este sistema mesoamericano del tributo, de conquistar pueblos, de imponer un tributo para la metrópoli, en este caso para Tenochtitlan, y eso va a ser la perdición también para Tenochtitlan, ¿no? Entonces, inmediatamente Cortés manda a encallar las naves, que no quemarlas, a encallarlas, y a partir de ahí sienta un pie firme, digamos, para poder avanzar. Pero a mí me gustaría mucho, Rodrigo, que nos platicaras de lo con lo que habíamos iniciado. Es decir, este encuentro de dos mundos que en ese momento se está dando, ¿verdad?, en pleno siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, pero ¿cuál es su repercusión? ¿Cómo podemos verlo inclusive desde la actualidad, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacernos sobre este aspecto de lo que comentó Miguel León Portilla? A mí esta idea de Miguel, me resisto a decirle Miguel, para mí es don Miguel. No, pero Miguel, punto. Es tremendamente importante para México, para los mexicanos, esta idea de encuentro de dos mundos. Es importante sin duda porque efectivamente no hubo descubrimiento, Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a América, todas esas ideas que ya sabemos. Es importante también para ver esta idea de la visión de los vencidos, la visión de los vencedores, las diversas visiones, incluyendo la africana, que confluyen en ese momento. Pero aún más importante que esta cuestión de las visiones, esta cuestión ideológica, es que estos dos mundos, para mí, son América, por un lado, y por el otro lado, no España, sino Europa. Asia y África. Claro. Todo el resto. Que habían permanecido aislados durante miles de años. Cuando entran en contacto, suceden consecuencias tremendamente importantes que solamente con ese concepto de encuentro de dos mundos podemos comenzar a entender. Y bueno, la mera verdad, la verdad sea dicha, los mexicanos siempre tenemos un complejito por ahí. Fuimos conquistados, pobrecitos, somos los buenos y sin embargo nos ganaron los malos. Hay algo que nos hace sentir como inferiores en todo esto, y creo que el concepto de encuentro de dos mundos nos permite entender de manera racional por qué fuimos conquistados y por qué no los conquistamos a ellos. ¿Por qué no nos subimos a los barcos de los conquistadores y fuimos y conquistamos España? Hay una novela, un libro de D'Artís, un español del exilio, ¿verdad? Que los mexicas van a España y conquistan, por ejemplo, a Santiago de Compostela, le quitan lo de Santiago y le ponen Compostela de Tezcatlipoca. Por ejemplo, ¿por qué no sucedió eso? Como que no tenemos una verdadera explicación, más que una especie de complejo de inferioridad de los mexicanos. Y que esta idea nos ayuda a entenderla.
¿Qué fue lo que pasó allí? Para entenderlo, el chiste es saber cuáles son las diferencias que se fueron dando entre ambos mundos durante estos miles de años de separación. Si aquí la gente desarrolló la agricultura miles de años después que en el viejo mundo, no se debe a que fuéramos inferiores, es decir, que ocupamos un espacio pues mucho después, no necesitábamos la agricultura. Si la civilización que aquí se desarrolló de manera magnífica, pero se desarrolló después, fue por la misma razón, por un retraso objetivo. De modo que esto nos da la clave, no sé qué piensen ustedes, de la diferencia tecnológica y militar, tecnológica y para lo bueno y tecnológica para la muerte, que acabó siendo determinante en el por qué ellos nos conquistaron a nosotros y no nosotros a ellos, y por qué al mismo tiempo esta conquista tuvo consecuencias tan fuertes, tan tremendas, tan incluso diría yo revolucionarias para la historia de México. Sí, para mí hubo una revolución en la historia de México, es el descubrimiento y la conquista, pero no son de esas revoluciones en unos cuantos meses, semanas gloriosas con banderas y proclamas. No, las revoluciones verdaderamente profundas que cambian todos los aspectos de la vida humana y natural, aspectos tecnológicos, de alimentación, de pensamiento, de religión, todo. Si hubo esa revolución fue por estas diferencias que se fueron generando entre ambos mundos y nos permiten entender esta revolución. Y agrego que esta larga revolución, que empieza en 1492 o en 1519, como queramos, sigue surtiendo efecto aún hoy en día. Y hasta diría yo que las revoluciones de independencia y la Revolución Mexicana solamente las podemos entender profundamente en función de esta gran revolución que fue el descubrimiento, la conquista, el encuentro de dos mundos. Y hasta diría yo que las revoluciones de independencia y la Revolución Mexicana solamente las podemos entender profundamente en función de esta gran revolución que fue el descubrimiento, la conquista, el encuentro de dos mundos. Magníficas intervenciones de don Miguel y de Rodrigo. Quisiera hacer algunas acotaciones para darles mayor amplitud, ¿no? Es un encuentro de dos mundos, pero dos mundos que tienen características muy especiales. El mundo mesoamericano no es un todo homogéneo. Hay problemas internos por una situación de dominio, de hegemonía de los tenoscas, de los mexicas. Hay una serie de pueblos dominados. Esta situación es muy importante, al grado de que hace decir algunos autores como Wolf, Eric Wolf, que Cortés no conquistó, sino lideró a los inconformes para vencer a los tenoscas. Y luego España. No es una entidad tampoco homogénea. Acaba de triunfar Castilla expulsando a los moros. La gramática de Nebrija se sale a la luz para enseñar el castellano. Es una entidad pobre. Y se ve el Nuevo Mundo como una opción de oro, dice don Miguel en uno de sus